Gracias, mi amado Padre. Gracias, Padre Eterno, por la oportunidad. Gracias por el privilegio que me da esta madrugada de servirle a usted en esta oración de cierre. Gracias, amado hermano Andrés. Que el Señor lo bendiga a usted y a su amada familia por compartir esta bendición conmigo esta madrugada. Como sabrán, amados hermanos y hermanas, hoy, en esta mañana, estaremos por videoconferencia con un juez de corte, el cual dictará sentencia. Por algo que no hicimos, la presión que hicieron con nosotros fue grande, mi esposa se empezó a enfermar, y no había cuándo llegarnos a un final. Esto no iba a ningún lado, pero sí teníamos que pagar los honorarios del abogado. Aceptamos un cargo, pero confiamos en nuestro Señor Jesús, que todo mal en esta vida siempre obre para bien. Nuestro corazón tiene paz, tiene tranquilidad, porque sabemos que somos inocentes y que estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, siempre vamos a glorificar y a enseñar la palabra de Dios. Sabemos que esta lucha no es contra carne ni sangre, y vimos cómo el enemigo usa a las personas para lograr su propósito. Les cuento un poquito sobre este caso. La persona que investigó este caso es un obispo mormón, ahora es un líder de iglesia. Cuando él empezó el caso en el 2017, vino con ira, vino con odio. Vimos cómo él apretaba los dientes, cómo apretaba las mandíbulas. Pues el segundo y grande mandamiento del Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo cual él no lo hizo así. Y él conoce la palabra de Dios. Él vino endemoniado a destruirnos, pero Dios no se lo permitió ni se lo va a permitir. Saben, hermanos, él estuvo en Guatemala por 2 años de misionero, donde conoció a la prima de mi esposa, y su esposa es de Guatemala. Él regresa de misionero a este país y en pocos días regresa a Guatemala a casarse. Por eso sabemos que en este caso hay conflicto de interés, haciendo mal uso de su placa de investigador. Él con seguridad nos dijo a nosotros que nos iba a encerrar de por vida. Pasó 2 años y entregaron a las niñas a su mamá, a la prima de mi esposa. Después de eso, él nos arresta, pero Dios dijo no. Y a la tercera semana nos dio la libertad. Esto fue porque yo no tenía algunos documentos que necesitaban para mostrarlo. Y mis hijos lo buscaron, lo entregaron, si no hubiéramos salido en ese mismo instante. Ahora, después de 2 años, en nuestra casa, la última corte va a ser aquí en casa. Y sabemos que el Señor va a glorificarse. Sabemos que el Señor va a obrar. Sabemos que el Señor nos va a dar la victoria. Les pido de corazón que nos ayude con sus oraciones por libertad, por justicia. También ayúdenme a orar por la salvación de las almas de estas malas personas. Gracias, amados hermanos y hermanas. Siempre los voy a tener en mi corazón y siempre voy a orar por cada uno de ustedes. Con seguridad les digo que este caso, mi familia, mis hijos, mi esposa y a mí, nos ha acercado más a Dios. Estamos felices sirviéndole a Él. Dios me reveló un sueño y después de corte se los voy a contar como testimonio o tal vez para la próxima reunión que tenga con ustedes. Por ahorita voy a recordarles el título del mensaje de esta madrugada. El vivir en Cristo. Una vez más, el vivir en Cristo, que nos compartió nuestro amado hermano José Pirir, desde la ciudad de Guatemala, bello país de la eterna primavera. El texto que compartió fue Romanos 8:1. Voy a dar lectura a la porción bíblica, siempre honrando a nuestro Señor Jesús.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Vamos a orar, amados hermanos y hermanas, para quedar despedido esta madrugada. Por favor, amados hermanos y hermanas, inclinemos nuestro rostro. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por otro nuevo amanecer, por la vida que nos sigue regalando y por las oportunidades de servirle y escuchar a usted a través de este servicio. Te ruego bendiga la vida de cada uno de mis amados hermanos y hermanas y visitas que se han conectado esta madrugada, así como también le suplico, Padre, bendiga a mis amados hermanos que no pudieron conectarse por alguna razón, por algún motivo. Bendiga sus vidas, bendiga a sus hijos, familiares y hogares. Gracias, Padre, gracias por su bondad, gracias por su paciencia, gracias por la salud, gracias por nuestro trabajo y sobre todo gracias por nuestros alimentos diarios. Amado Padre, les doy las gracias por este grupo, unidos en oración. Gracias por cada miembro de este grupo. Gracias también por fortalecer a cada uno de mis hermanos y hermanas que pertenece a este grupo. Gracias por aumentarnos nuestra fe, la fe a cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias por oír nuestras peticiones y contestarla conforme su hermosa y santa voluntad. Gracias por la unidad de las iglesias, por los pastores y mis hermanos y hermanas en la fe a nivel mundial. Bendiga la vida de nuestra amada hermana Merlín. Bendiga doblemente, Padre, pues cantó los cantos de cierre y cantó los cantos de apertura. Bendiga su hogar, bendiga su salud, bendiga su trabajo, Padre. Te pido también bendiga a nuestro amado hermano Andrés Rivera, quien oró por las peticiones presentadas por cada uno de mis amados hermanos y hermanas. Bendice a sus hijos, bendice a sus hijas, bendice a su esposa, nuestra amada hermana Ana, bendice también su salud, su hogar, su trabajo. Padre, te pido bendiga también la vida de nuestro amado hermano José Pirir, quien compartió la palabra, palabra que no es pensamiento humano, sino fue inspirado por el Espíritu Santo a través de la palabra escrita en la Santa Biblia. Bendiga la vida de nuestro amado hermano José Pirir, la de sus hijos, su amada esposa, bendiga su trabajo, su salud y su hogar. Bendiga también la vida de nuestro amado hermano Daniel Hernández, la de su amada esposa, nuestra amada hermana Suzuki, sus hijos e hija. Bendiga la vida de nuestros hermanos y hermanas que están trabajando, a nuestros hermanos que entran a trabajar más a ratos, a nuestros hermanos y hermanas que se quedan en casa. Bendice nuestros hogares y familiares. Le pido, Padre, sea usted bendiciendo a este humilde siervo conforme su santa y divina voluntad. Bendiga la vida de mis hijos, Ángel, Mary Jr. y Anthony, y mi amada esposa, nuestra amada hermana Noemí. Gracias, Padre, por obrar en la salud de mi amada esposa y por la victoria que le dio en su garganta. Quiero pedirle, Padre, quiero rogarle que bendiga a cada hermano y hermana que oró por la salud de mi esposa, así como también por los hermanos y hermanas que oran por las peticiones que mis amados hermanos y hermanas presentan. Padre mío, Señor bueno, Padre justo, le pido sea usted manifestándose en nuestro caso de corte que hoy vamos a tener en esta mañana. Sea usted quien tome el control, sea usted quien en esta reunión, sea usted quien nos dé la victoria, pues son varios los que se han levantado en contra de nosotros, pero confiamos que usted los va a avergonzar, porque suyo siempre será la victoria, será la honra y será la gloria, Padre. Y también es el justo juez.
Gracias, Padre, y perdone nuestros pecados y ayúdenos a no caer en tentación y líbrenos de todo mal que el enemigo usa para que nosotros caigamos. Que para usted sea toda honra y toda gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Así pues, amados hermanos y hermanas y visitas, llegamos al final de este programa y le damos las gracias, le damos la honra a nuestro Señor Jesús por su santa presencia entre nosotros. Que el amor de Dios siempre more en nuestros corazones y pensamientos. Que tengamos un excelente, bonito, maravilloso y bendecido día. Gracias, amados hermanos y hermanas y visitas, por conectarse esta madrugada. Que Dios nos bendiga ricamente. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que tengan buen día. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Que el Señor los bendiga, amados hermanos y hermanas.